Nos acompaña, como les decíamos, Vicky Rossell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. Muy buenas noches, Hola, gracias buenas por estar gracias. aquí. Gracias por invitarme. Eh, gracias a ti por venir. El jueves eh, se aprueba la reforma de la ley. En su opinión, ¿queda desvirtuada y sobre todo el asunto del consentimiento. Ustedes dicen que sí, se ve tocado, sus socios de gobierno dicen que no, que se mantiene. ¿Cómo lo ven ustedes? Absolutamente. Es que eh, os he estado escuchando un minutito antes de entrar y habéis coincidido todos en que el consentimiento no se toca. Entonces es un acto de fe creer a María cuando dice que el consentimiento no se toca o leer el Código Penal. La gente puede entender más o menos el consentimiento no se toca, si se toca se degrada. Vamos a poner. Eh, eh, un ejemplo. Decía María, por ejemplo, es que es muy importante que la violencia o intimidación son tan graves que tienen que penar eh, mucho más, ¿vale? En la agresión sexual a adultas, el tipo básico 1-4, y con violencia o intimidación de 1 a 5. Bueno, ¿vale? Y con cualquier agravante de 2 a 8. Por ejemplo, sumisión química, grupo, eh, vulnerabilidad de la víctima. Eh, pero violencia o intimidación. De 1 a 5. Sí. Con nuestra propuesta era de 2 de a 8. Y curiosamente, con dos agravantes, la nuestra mitad superior de 5 a 8, es que es mejor hablar con números que en pensamiento abstracto. Y en la, y en la propuesta del, del SOE, con, con un agravante que sea violencia o intimidación y otra, te vas a 5 a 10. Pero esto se ve todavía mejor en los menores de edad. Los menores de edad. Lo que es agresión sexual, evidentemente, no es un acto sexual sin consentimiento, sino simplemente un acto sexual con menores de 16, aunque sea consentido. El adulto, evidentemente, está cometiendo un, un delito. Bien, entonces, consentido de 2 a 6 años. Para el PSOE, para esta PL, que yo creo de verdad que el PP les ha hecho la cama, sin consentimiento también es de 2 a 6. Mientras que en la, en la ley actual, en nuestra propuesta y en la circular de la Fiscalía General del Estado, sin consentimiento, aunque sea sorpresivo o fugaz, también es de 5 a 10. Entonces, ¿cuándo es de 5 a 10 en esta pele? Con violencia o intimidación. Cuando la pena con consentimiento o sin ella es la misma, por favor, de 2 a 6 años, y solo con violencia o intimidación o anulación de voluntad u otras circunstancias, es de 5 a 10. No me digan que el consentimiento no se toca. Porque cualquiera que disponga de un boletín oficial del Estado ve que eso sencillamente pero, pero, no es cierto. Pero ustedes no proponían también algún tipo de diferenciación o de, de especificar si había. Se lo pregunto porque, por supuesto, sí, del mismo explico. modo que si el PSOE dice que eso hay que diferenciarlo o ponerlo como agravante, ustedes también Siempre lo ponen, Con lo cual, bueno, puede haber matices, pero que ustedes digan que desaparece el consentimiento cuando ustedes también, de alguna manera... Hombre, si se pena igual, desaparece como el de alguna manera ustedes, con respecto a la ley anterior, incluyen una petición de reforma. Haciendo referencia a eso, con lo ver, cual algo había que haber el cambiado. Plan a era que se comprendiera. Y en la interpretación de la ley, que es la función judicial, lo dice el artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los jueces y tribunales interpretan y aplican las leyes conforme a los preceptos y principios constitucionales y según la interpretación que de ellos hace el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos. Esa es la función eh, eh, jurisdiccional. Por supuesto, nosotros preferíamos que la interpretación fuera la que después esperando un poco de tiempo para un trabajo riguroso que ha durado unos meses la circular de la fiscalía general del estado dice eh, que, que, que efectivamente es así que es que en cuanto concurre una violencia física o psíquica se debían sumar las penas Artículo 194 bis ¿Por qué? tiene un poco que ver con lo que creo que intentaba también explicar Jesús Maraña cuando el bien jurídico es la libertad sexual la autodeterminación sexual de las mujeres, también de la infancia, por supuesto, pero sobre todo de, la, de las mujeres e infancia como víctimas mayoritarias, desproporcionadas de estos delitos. Si el bien es la libertad sexual, la violencia sexual es violentar tu libertad sexual, tu autodeterminación sexual, es decir, su, tu consentimiento libre. Que en este país, con el esquema que tienen la mayoría de la judicatura, yo misma hasta hace tres años en la cabeza y María, por ejemplo, Violencia es violencia física o psíquica. No, no, eso se pena aparte, como a la víctima de la manada la violentaron sin su consentimiento y después le quitaron el móvil. Ese robo se pena aparte porque así no estás condicionando la libertad o autodeterminación sexual a algo que ha sucedido siempre, que es la violencia física. La demuestras con violencia física. ¿A qué se ha sometido a las mujeres a est en este país? A demostrar que se resistieron o hasta a defender la honestidad con la muerte. En los delitos antes de, sí. del 89 eran delitos contra la honestidad y de esa tradición venimos. Y es más fácil cambiar una ley sí. que una cultura. O eh, efectivamente no la mezclas con la violencia y sumas la violencia. Pero, Pero es verdad, perdona, a lo que ibas, es que en un momento dado decimos, bueno, preferíamos ese sistema. Ninguna de las rebajas ha sido por entender que no había violencia o intimidación, ninguna. Mm. No han sido en la parte alta, han sido en la parte baja. Correcto. Si haces un mal diagnóstico, pones una mala solución. Entonces, como plan B y para llegar a un acuerdo, porque nos dijo claramente el presidente del Gobierno, lleguen a un acuerdo y suban algo las penas, dijimos, bueno, pues violencia o intimidación que sea un agravante. Un agravante más. ¿Sabéis cuál es la paradoja, entre otras mil, de, de esta propuesta del SOE? que con eh, sumisión química que me puedes estar con, causando con alcohol o una droga un riesgo para mi salud, vale, pero no es la violencia, es de 2 a 8, tanto en la del sol como sí. en la nuestra. Y con violencia o intimidaciones de 1 a 5 sí, es yo, menos grave la violencia al final. En, en la parte eh, baja... Y, y el que no quiera creérselo, que mire el Código Penal, en la, en por favor, la, en 178, en 79 la parte baja, y 80. En la, yo, yo no puedo discutir a ese nivel porque usted ya, es letrada pero es que y yo soy en licenciado no en se Información. Con una no, naturalidad, solo, no tú, los demás... No, no, no solo sobre la... La, la curiosidad o la sorpresa que me provoca que sean tan taxativos a la hora de calificar que esto no solo es que regresar al Código Penal de la Manada, como se dice habitualmente. No se sino... lo ha dicho el Partido Popular y Vox, que estamos regresando al sistema anterior. Y al Código Penal de la más. Manada, ustedes. Bueno, al Código pues... Penal anterior, yo bueno, no he no. dicho el Código Penal de la manada, pero es el pero Código Penal hay anterior. Gente, hay, y eso lo está responsables diciendo el PP, de Podemos que dicen volver, pero bueno. Pero yo, es que, que es volver yo lo he escuchado. Al código bueno, pues y, entonces ha volver Penal de la manada, de vale. todo lo que habíamos avanzado solo, con el consentimiento vale, sin dejarlo solo, aplicar. Solo la duda, o sea, la no sé si la sorpresa es la palabra correcta, pero sí digamos que en algún momento me me, me extraña que sean tan vehementes en acusar de que aquí se elimina con esta reforma el consentimiento como base central cuando eh, realmente ustedes también proponían una serie de agravamientos que de alguna manera hacía falta, si no demostrar, por lo menos poner el negro sobre el blanco, no, que escucha, alguna agresión había ocurrido. Es que son dos sistemas distintos. Por favor, cuando tú metes la violencia o la intimidación desde el tipo básico, en el tipo del consentimiento, mm. estás condicionando cada pena a si hay o no violencia o intimidación. Si la metes como un agravante más, tú ya has sufrido una agresión sexual, como la víctima de la presunta agresión de Dani Alves. Sí. Tú ya has sufrido una agresión sexual, nadie lo pone en duda porque tú dices que no has consentido. Por supuesto, luego procesalmente hay que probarlo, pero no tiene nada que ver. Lo, lo procesal con lo, con lo extraprocesal, con lo. Entonces. Si además hay sumisión química, si además fue en grupo, si además se emplearon armas, si además en una víctima especialmente vulnerable, todas las agravantes, y si además violencia o intimidación, eso no cambia el esquema. Eso agrava sin cambiar el sistema porque no tocas el 178. No tocas la definición de consentimiento, pero tampoco es como, no toco la definición, ya te apruebo una reforma laboral, pero a continuación digo, bueno, en caso de duda no te toco la reforma laboral, pero te digo, en caso de duda el despido será libre y el contrato temporal. Mira, no me has tocado la reforma laboral, pero sí, me la has degradado absolutamente. Y esto yo, no sé si te ha parecido muy vehemente, yo suelo ser muy educada hablando, pero es que las penas es en lo que se demuestra si un elemento se valora o no. No se valora el consentimiento si en agresiones sexuales a menores de 16 da igual con consentimiento que sin él y lo único que determina son otras circunstancias y la gente lo tiene vale. en el BOE y esto es un error yo creo que propiciado pues desde luego por el Partido Popular que ha dicho claramente, estamos volviendo al sistema anterior y Vox que en su enmienda eh, eh, justificaba, dejémonos de consentimiento positivo y vayamos al sistema bueno, de antes al del consentimiento negativo y como Vox, siempre su presunción de Vox, inocencia del varón Vox, y barbaridad es así, pero es que lo admite que, pero, todo el arco digo, parlamentario pero que no ha, aprobado, no ha aprobado esta reforma. Pero sí dicen que bueno, sus pero, propuestas no son volver al sistema anterior. Solo dos ¿Lo puedes cosas... llamar de la manada o lo puedes llamar... Vale. A mí de, yo me había quedado. Puede Pablo. ser que sí. últimamente ya no utilicen, pero en los últimos tiempos sí, yo escuché yo no. desde Podemos hablar que esto es, es volver es al código gráfico. penal de la, de la manada. Es yo, muy gráfico, porque no la víctima de, lo de lo la manada... Vamos, o sea, yo a veces hablo con, pues, pues, más como jurista que en tono más divulgativo, que eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero es que con ese código a la víctima de la manada, si no llega a llegar con su dinero al Tribunal Supremo, tanto la Audiencia Provincial como el TSJ de, de Pamplona, como el TSJ de, de Navarra, no habían apreciado intimidación con ese código penal por la interpretación que es dos, propia do, del Poder do, Judicial. Dos cosas breves y, y después abro aquí a que pregunten los miembros de la mesa de análisis lo que Dime. consideren. Eh, con las bajas de pena, al principio hubo pues, reacciones. Creo recordar, si no estoy equivocado tampoco esta vez, de que se le descargaba mucho a los jueces un tono machista o de no estar formados sí. en temas feministas las rebajas. Eh, sea cual sea la circunstancia, cuando se han producido cerca de un millar, cerca de un millar de rebajas, la alarma y el cabreo que ha producido. Yo creo que incluso entre los votantes puede haber de Podemos, o a mí me han llegado, que estaban preocupados con esta circunstancia. ¿Entiende que el gobierno de alguna manera tiene que mandar mensajes a la sociedad de que esto hay que cortarlo? ¿Llegan sí. a acuerdos con ustedes o llegan a acuerdos con otros? Eso no. Quiero decir, claro que hay que mandar un mensaje, pero el mensaje tiene que ser sincero. Claro que hay que solidarizarse y, y, y pedir disculpas por esas resoluciones judiciales sorpresivas, muchas de las cuales serán revocadas y cientos recurridas. Pero no se puede legislar, y mucho menos un tercer código penal en seis meses. Sin sentencias firmes, sin haber dejado no ya que saliera la circular de la Fiscalía General del Estado que acaba de salir en marzo, sino sin que se haya pronunciado ni una sola vez sobre un auto de revisión el Tribunal Supremo, que no se ha pronunciado ni una sola vez ha dictado alguna sentencia en casación, hay sentencias en apelación, pero ningún auto de revisión. No esperar a ese efecto cuando el fiscal general del Estado con la misma categoría, con la misma categoría jurídica de toda la Junta de Fiscales de Sala por unanimidad. La misma categoría jurídica que los magistrados del Tribunal Supremo, porque fiscales de sala, quiere decir con categoría del Tribunal Supremo, unánimemente han interpretado que se estaban aplicando mal. Lo del sesgo eh, machista o patriarcal de la judicatura española en numerosas sentencias que nunca se puede generalizar, pero es que nos lo han dicho organismos internacionales y no creo que sea ni un insulto ni una falta de respeto. No hay más respeto que criticar sabiendo lo que se dice y teniendo los mismos conocimientos. Lo ha dicho Reem Al Salem, la relatora especial de Naciones Unidas para la violencia contra las mujeres, que, hay, que se cree menos que hay un patrón en el que se cree menos como testigos y víctimas a las mujeres y a los niños y a la infancia en España que a los hombres. Esto es algo que, por supuesto, hay que formarse y hay que entender este sistema antes de decir, de la mínima a la mínima, me dejo fuera la violencia e intimidación, me dejo fuera las agravantes, me dejo fuera la libertad vigilada porque antes no estaba. Lo que no puede, si lo ha dicho el fiscal, es aplicar el código por trozos, los trozos más favorables al reo. Cuando el 2.2 del Código Penal dice ley penal más favorable, se refiere a la ley entera eh, y esta es más una, dura con los agresores que la anterior una última cuestión al margen de este pero de actualidad y que está implicada directamente en la libertad sobre las mujeres también cuando aún son niñas los casos de violaciones en manada de menores a menores mm. y la redacción o no con el consumo indiscriminado de, de porno y sobre todo de qué este tipo de porno esto como se ataja solo es cuestión punitiva es educativa qué relación hay entre causa y efecto de un hecho y el otro es muy preocupante, pero también es verdad que, que algunas personas estén y algunos medios estén eh, concienciando. Ahora no quiere decir que esto sea un problema nuevo. Manada ha sabido siempre. Lo que está claro es que ahora hay muchísima más eh, denuncia, muchísima más concienciación y que habría una, había una cifra negra de más del 90% en violencia sexual. En este país solo se denunciaba el 8% y de ese 8% solo se condenaba a una tercera parte. Eso con los números oficiales y del Consejo General del Poder Judicial, etc. Entonces, Manada ha sabido siempre y se y se denuncian más, el porno cada vez es más violento y sobre todo la, la infancia y la adolescencia mmm, sustituye con el porno, que cada vez es más violento la falta de educación afectivo-sexual a los menores de 14, a las personas menores de 14, no se las pena, no se las castiga, se las educa y se las reeduca, porque además hay una parte evidente de, de fallo social no de fallo personal o de fallo estructural, eh, familiar, etc. pero Cuidado, porque si ponemos siempre el acento, pasa lo mismo que con los asesinatos en violencia de género en pareja, si ponemos siempre el acento en lo más grave, no voluntariamente, pero sí sucede, que... Cuando dejamos como casi subestimamos la violación individual, o sea, si no apareces con una manada, con sangre y con, no y con un vídeo, parece que no ha pasado nada. Y cuidado, porque esos, estos bueno. tiempos son muy de irte a lo grave para penarlo mucho y precisamente admitir la impunidad de agresiones sexuales que van educando también a las mujeres. Igual que a los menores les educa el porno cuyo mensaje es muy claro. La, el no de las mujeres no vale nada. No, y, y, y entender que una relación sexual tiene que ver siempre violencia, menosprecio, etc. Queda muy poco tiempo para la entrevista y sé que queréis preguntar los cuatro. Entonces os pido una pregunta concreta, casi sin preámbulo, y también respuestas concretas. Vale. Juan Cruz. ¿Hay una autocrítica posible? Digo usted, tú. En el lenguaje canario es tú. Eh, el mensaje tiene que ser sincero. ¿Eso cómo se mide? ¿Cómo se mide la sinceridad? Porque es la primera vez que dices algo abstracto dentro de todas las cosas concretas vale, que dijiste. De este concreto es la sinceridad, Juan. Puedes pedir perdón a las víctimas, puedes lamentar esas eh, revisiones sorpresivas de sentencia, inclu insisto en que, en que recurridas no firmes y toda la solidaridad con y quienes ponemos los medios para esas víctimas, todo lo que no son sentencias somos nosotras, toda esta red feminista de instituciones, identidades, etcétera, Pero reconoce, eh, digo, como Gobierno, que ninguna, ninguna, absolutamente ninguna medida legislativa ni ejecutiva va a solucionar las revisiones de condena, que solo tienen una solución jurisdiccional y no ha llegado aún, no tenemos eh, criterio del, del Tribunal Supremo. Reconoce que esta ley no puede solucionar esto, ni esa ni ninguna otra, pero reconoce también que con más conversación en confianza con tus socios de gobierno, estos defectos que tiene ahora y ya está en fase de ponencia yendo al Pleno. Estas, porque hay fallos de entidad, incluso que las transitorias pueden dar lugar a una nueva oleada de revisiones, y esto lo hemos contrastado con mucha judicatura, escucha a tu socio y no te cojas de la mano de la derecha antifeminista, pero sé sincero en cuanto a que esto no soluciona el problema eh, ni a futuro ni a pasado, muchísimo menos aún a, a, a pasado, y no digas que no toca el consentimiento cuando os acabo de demostrar que sí. Y es mucho más cómodo negociar con nosotras en una mesa, como lo hicimos con el equipo de Juan Carlos Campos, sentencias encima de la mesa, penas, cálculos ficticios, cálculos reales sobre sentencias dictadas, todos expertos de altísima eh, cualificación, que levantarse, presentar una PL y que al final tengamos la sensación de que el PP se ha aprovechado para conseguir efectos que estos sí son indeseados Marisa. por el SOE. De eso estoy segura. De eso estoy segura. Marisa, ¿puede preguntar? Sí, más allá de a quien se dé la mano o a quien no se la dé a la hora de llegar a, a un acuerdo para reformar esta ley, si me, las leyes no son efectivas si la gente no las entiende. Y a mí me parece que es evidente que en este caso la sociedad no ha entendido esta ley. Eh, ¿Qué es lo que deberían haber hecho ustedes o qué hicieron mal eh, para explicar bien estos, estas virtudes que tenía la ley que, que ustedes, bueno, la que está ahora mismo en vigor? pero que se va a reformar. Yo creo que la gente ha entendido perfectamente cuál es el sistema del consentimiento, perfectamente lo que es un solo sí es sí, pero por si acaso encantada de explicarlo muy resumidamente. El no es no, las feministas que han hecho un comunicado ahora en, apoyo a, 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 en contra de la reforma y en apoyo a, al sistema del consentimiento decían, transitamos por el no, por el no es no como mínimo. Para poder llegar y conquistar el sí. El no es no significa que hombre y mujer somos distintos, hemos sido criados distintos, las mujeres en el sometimiento y los hombres en el derecho a acceder al cuerpo de las mujeres. Y nosotras, desde chiquititas, la obligación de decir no, 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 no. El sistema del solo sí es sí, el del consentimiento afirmativo, es la libertad sexual entre iguales. Entre iguales. Aquí solo va a pasar lo que tú y yo queramos de verdad, consintamos de verdad. Cuándo, dónde y cómo lo consintamos. Y si en un momento dado a alguien deja de apetecerle, se para porque todo el tiempo el consentimiento es lo válido, no la violencia, no la intimidación, no tu resistencia, no tu no. Creo que esto lo hemos explicado. Yo encantada de volverlo a explicar y la gente no solo lo entiende, sino que lo interioriza. Sí estoy de acuerdo en que las leyes que válidas son efectivamente las que se cumplen. Y precisamente el código penal anterior no se cumplía, porque con las penas muy altas, la, 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 la Judicatura, la Sociedad, la Abogacía huían de un sistema que no cuadraba con, sus, con, su, con su mentalidad de que un tocamiento en un, en un vagón de un transporte público no puede ser lo mismo entonces pones penas más proporcionales no para que se vaya siempre al mínimo sino para que valores qué es lo que qué, qué, cuál es la proporcionalidad que además es un principio eh, constitucional y un, y, un, y un principio internacional del, del derecho entonces creo que la gente sí si lo ha entendido otra cosa es que eh, se haya empañado muchísimo el debate, sobre todo con estos contadores ficticios, ficticios de revisiones de condena no firmes, como si yo os imputo ahora un delito cuya sentencia no es firme o una demanda civil que hayáis perdido que no es firme y que está recurrida. Es que me dirías, oye tengo derecho a que no me llames ni ladrona, ni estafadora, ni asesina, porque la sentencia no es firme. Y, sin embargo, el propio Consejo General del Poder Judicial, que mirad lo que ha hecho, ha pedido a todos los juzgados y tribunales los datos sobre aplicación de la Ley Orgánica 1022, no sobre revisiones a la baja, y solo ha dado dos de revisiones a la baja sin ningún bueno. rigor, sin, sin fechas, sin decir si son firmes o no, que, que, que ningún auto, insisto, lo, a lo ha... Lo ha avalado Entonces, o revocado el Tribunal Vicky. Supremo. Antes de que siga, que me olvidaba una cosa. ¿Qué le ha parecido las, la petición de, de perdón de Pedro Sánchez a las víctimas? Pero si nosotras también hemos dicho todo el tiempo que sentíamos mucho dolor por las víctimas porque verse sometidas a esas a esos a esa inseguridad jurídica de que cada tribunal haya aplicado el derecho transitorio de una manera es verdad que son una minoría los que han revisado frente a los que no eh, han revisado pero que no haya un criterio sobre el derecho transitorio que estaba ya consolidado bueno otra cosa con la por que, el hay que perdón, ser sincera, ¿qué le parece que, el perdón del presidente del gobierno que, que me decir. parece muy bien, bien pero porque me parece un de, eh, de voluntad política de pedir perdón en nombre del Estado. No en nombre tanto del Gobierno, porque las resoluciones que han rebajado, unas sí y unas no, corresponden Hombre, pero, al Poder Judicial pero, y el Poder. Judicial tiene tanto poder como responsabilidad. Sí, pero, eh, si yo meto la pata en la sentencia, no tiene sí, que pedir el Gobierno pero, perdón por el Pero el expresidente del Gobierno de un Gobierno que ha aprobado una ley que ha provocado unos, no, unos, unos eh, efectos <laughs> no, nada ex -presidente. deseados. Dije sí, sí, <laughs> pues expresidente. el pres <laughs> voy, ya. El presidente del Gobierno no, de un no, Gobierno no que aplica una ley y que tiene unos efectos indeseados, que es la eh, reducción de claro, penas a violadores. también lo No lo dice en nombre de alguien abstracto, sino de su propio gobierno, o por lo menos de él como presidente. Bueno, creo, creo que como Estado, que no es lo mismo, sí. eh, hay que pedir perdón sí. a las víctimas por cualquier responsabilidad, sí. cualquier defecto, incluido sí. la interpretación minoritaria del, del Poder Judicial. Pero si realmente yo, por deformación profesional, solo atribuyo responsabilidades vale. de una manera que me parece justa. Y me parece que aquí de las pocas insisto, minoría de revisiones y, y, y las que queden de sentencias firmes en su día, eh, bueno, la responsable bueno. es el tribunal que las firma. Eso está claro. Sí, eh, yo he leído con mucha atención eh, alguna ¿Algún debate entre usted y el primer delegado contra la violencia de género, que es Miguel Lorente, sí. eh, que ha escrito unos cuantos artículos en InfoLibre reflexionando sobre la ley del solo sí es sí y sobre la reforma? ¿no? Sí. Y coinciden en una parte importante de lo que ha explicado pero mmm, difieren en la necesidad de esa reforma y, sobre todo, en los ingredientes para elevar las penas mínimas. ¿no? Porque una cosa que yo creo que cuesta mucho entender es que escuchamos a la ministra de Igualdad en su día, muy al principio, además de esta polémica, estar de acuerdo en que convenía elevar las penas mínimas para evitar... La aplicación que algunos jueces estaban haciendo de esta, eh, de esta ley. Sí, esto, esto está Bueno, está mínimo de las está... mínimas cuando concurriera algún agravante. Bueno, lo, no que quiero decir es, lo que quiero decir es: ¿por qué ha sido imposible si el consentimiento, que es a lo que yo me refería, el consentimiento en positivo que queda intacto, luego, no. ya sé que usted lo ha explicado perfectamente, y Gracias. yo no voy a discutir con una jueza claro. sobre técnica jurídica, obviamente, pero me estoy refiriendo a lo que la ciudadanía podemos entender. ¿Por qué no ha sido posible un acuerdo para elevar esas penas mínimas que evitaran esa aplicación? Luego ya adjudicar si es por machismo, si es por eh, lo que sea esa aplicación, que es un tercio, ya lo he dicho al principio del programa, no todas, hay otros jueces que lo han interpretado, <laughs> aunque hay otra divergencia sobre eso. Pero lo que quiero decir es, ¿por qué ha sido imposible si se, man se podía mantener el consentimiento y elevar esas penas mínimas? Yo creo que lamentablemente, por presiones, por prisas. Por estudios demoscópicos y por la cercanía de los procesos electorales, eso desde mi punto de vista es una. Es, bueno, iba a decir una barbaridad, pero es, desde luego es muy inconveniente para un país tener tres códigos penales en seis meses. Muy inconveniente desde todos los puntos de vista, pero si además no lo blindas frente a otra posible oleada de revisiones de quienes hasta ahora no han revisado, no porque tú bajes las penas, sino porque estás diciendo. No introdujimos disposición transitoria confiando en el derecho transitorio consolidado. Y esto no fue igualdad, esto fue justicia, con los mejores expertos de este país en el equipo del de, de anterior ministro, Juan Carlos Campos, magistrados, fiscales, etc. No introducimos disposición transitoria. Si ahora metes disposición transitoria, ¿qué mejor argumento para quien hasta ahora no ha revisado confiando en el derecho transitorio y que este no estaba vigente, como el Gobierno y el Legislativo han sostenido, que que lo metas ahora como reforma? Esto puede dar lugar a una nueva oleada de revisiones de penas por parte de los tribunales que no han revisado, que han aplicado correctamente, según la circular del fiscal general del Estado y según muchas eh, expertas, el derecho transitorio. Y esta nueva oleada nos llevaría precisamente en lo que se quiere evitar en los próximos seis meses, porque encima la primera ha durado notoriamente mucho tiempo. Pero si han subido las horquillas, ¿no debería provocar el efecto contrario? No, porque nunca se aplica retroactivamente no. una ley más desfavorable y porque... Si subes solo las penas, no hace falta disposición transitoria. Última pregunta, eh, María. Sí, Estoy fatal no, hay, de tiempo. Hay, ya, Te pido la concreción. No, pues, pues, pues la sí. verdad es que es una pena no tener tiempo porque hay muchas afirmaciones de la delegada del Gobierno que, desde el punto de vista exclusivamente fáctico, no se compadecen con la realidad. Perdón. Por ejemplo, me por estás ejemplo, diciendo que he mentido. A, a usted, no, puede estar equivocada. No hace No, falta no. Mentir. Perdona. Yo también utilizo usted el lenguaje gusta, educado. Usted le los Un hecho casos que prácticos. no se compadece con la verdad. Es una mentira. Si no hay intención, ha dicho ¿no? un hecho, no, no una opinión. una Pero equivocación. Si no, si no hay intención, no... no hay mentira. No, no hay mentira. claro. Yo creo que hay una verdad objetiva que no hace bueno, falta no sé. la. No, me, me no, el Voy el a discutir con no, no, es que es que es que Comprenda que me ofende que entre que pues discutiendo entonces, de derecho me diga entonces, que mis hechos no se compadecen con la verdad, María. No, con la realidad. una la que conozco hace muchos años. No, Con la realidad. No he dicho la verdad. Con la realidad. Con la realidad. ¿Y la realidad qué es, sino la verdad? O vivimos en un mundo de fake news donde hay realidades para a ver, bueno, ¿cuál es lo que no se compadece con la realidad? A ver. Pues hay muchas cosas. A ver. Por ejemplo, casos concretos que y, la, y, la, y la opinión de la Fiscalía que tanto remarca. ¿Sí? Mire, fiscal del Tribunal Supremo, hay que bajar la pena por una agresión grupal, es decir, una manada. María, ¿por, ¿distingues un, por un fiscal del Tribunal Supremo de la Fiscalía, Fiscalía General del, del Tribunal Estado? Supremo visado por el fiscal general? Obviamente. Pero si me Fiscalía estás hablando en de una sentencia Supremo. o de una calificación, y yo de una sexual circular? grupal. En Badajoz, ¿eh? hay que bajar la pena porque la ley del sí es sí, la vigente todavía también favorecía a María me estás diciendo este que nadie del esto gobierno esto ni del realidad. poder judicial sabe pero, que un auto de revisión haya algo. llegado al tribunal supremo y tú sí, pero vamos a ver eso es cosa. un auto de revisión hechos, en el tribunal supremo hechos, o es una calificación es que la ley del sí, es sí beneficia y se ha visto tanto a los que hay que reducir las penas con condenas firmes que estaban en cumplimiento, como aquellos que tienen recursos de casación que han llegado a la noche. Sí, pero eso Tribunal no se llama revisión de penas, que, lo podría esperar de no, cualquier pero periodista, yo no pero precisamente de, revisión de, de penas, tí, no. He afirmado no revisión, que, María. según la Fiscalía del Tribunal Supremo. Hay menos pena para las manadas también con la ley del SIES. No es verdad. La misma fiscalía. Cada caso tiene vamos a escuchar sus circunstancias. Vicky, o sea. Eso no claro. es verdad. Bueno, no no es sé. verdad. Pero sobre se lo todo, dice, María, se lo, lo que dice no puede ser es que Supremo. el Consejo Editorial del Español diga una cosa después de consensuarla y luego tú me digas que yo una vez opiné otra. La Junta de Fiscales de Sala ha dado a luz, después de meses, una circular por unanimidad. Que previamente hubiera un escrito de un fiscal que no se. No, 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 si es posterior. Con, lo, con un esto, sistema esto es posterior, jerárquico. Este ahora, es, A ver, es perdona que la es bueno, del 29 de marzo. María, si me pregunta que estás metiendo mi pregunta, la panza, También habría que objetar lo de las cifras del Consejo. Pero que concluimos, para nada, María, sí, concluimos, porque, sí, porque concluimos, porque si no, no porque entramos en bucle. Si no, entonces entramos en bucle. Si la ley era tan maravillosa, ¿por qué ustedes también la han enmendado subiendo las penas? Yo he dicho que la ley era maravillosa. Yo he dicho que era una magnífica Sí, bueno, era una magnífica ley. Y he explicado, y creo que me he explicado bien. ¿Me dejas? Creo que me he explicado bien que nosotras defendíamos el sistema anterior que no se ha comprendido o aprehendido con H intercalada bien en su, en su totalidad en, en unos pocos meses por todos los órganos eh, jurisdiccionales. Y que, sin embargo, cuando el presidente del gobierno nos dice hay que subir algunas penas, porque algunos tribunales efectivamente están huyendo con automatismo a las, a las mínimas y sin sumar la violencia o la intimidación, la violencia física o psíquica. Y hay que ponerse de acuerdo, entonces, aun defendiendo como plan A, y creo que he utilizado esta misma expresión, la ley, como plan B dijimos bien introduzcamos expresamente la violencia de intimidación, ya que parece ser que en el 194 bis, en una norma concursal técnica, pero vamos, muy acostumbrada en la judicatura, no se ve como plan B, metámoslo como, como agravante. Me parece un poco... Eh, como de querer eh, menos valorar los argumentos decir si tan maravillosa era porque enmiendas porque se nos ha dicho porque hay una lealtad institucional y una voluntad de acuerdo en el gobierno y desde luego una voluntad de que las fuerzas, fuerzas políticas antifeministas no metan mano como han hecho en esta ley con las consecuencias indeseadas. Job es antifeminista. Que estas, sí que estamos. yo es antifeminista. Oye, perdona, yo he dicho la derecha antifeminista. Vale. Es que ves, buscar el enfrentamiento esta ley, esta ley con no una compañera de... que es ministra de Justicia. Esta, ley, esta proposición de ley ¿Es del yo? PSOE. Y tenía Esta efectos de ley es del PSOE. indeseados que nos Pero hemos callado y no hemos dicho ni en un plató, ni a la prensa, ni en ningún sitio, mientras hemos estado negociando. Bueno. Pero que a dos días de que se apruebe, creo que he explicado bien los defectos que tiene, los riesgos de revisión y que equipara la pena de dos a seis años con consentimiento y sin consentimiento en menores y solo, solo la sube de cinco a diez eh, cuando hay violencia o que es más pena la sumisión química que la violencia, que eso va, jurídicamente no es, no, no es proporcional, porque no puede equipará un riesgo de sufrir un daño en tu salud por alcohol a un efectivo menoscabo en tu integridad física y estos efectos yo a pilar y a todos sus asesores. Se los digo en una mesa eh, con discreción, con prudencia y sin hacer ninguna alaraca. Pero a dos días de que esto vaya al pleno, me parece sinceramente que el PP se ha aprovechado para volver al viejo sistema y no se han medido algunas consecuencias que los juristas en una mesa vemos vale. perfectamente, sin discutir y sin lanzarnos eh, pues, darditos pretendidamente ofensivos. Pues lo dejamos aquí, lo dejamos aquí. <laughs> lo dejamos aquí Osel, hemos hablado, ha ido increciendo la, la tensión, sí. pero yo creo que ha podido usted explicarse con toda libertad. Sí. Nosotros preguntamos nuestras dudas con absoluta alimenta. Unas veces estaremos más acertados, otras veces más eh, equivocados, pero le agradezco de verdad que haya estado aquí eh, dando la cara y explicando su visión de los hechos. Gracias a ustedes. Ya espero haber contribuido un poquito a aclarar sí. el panorama. Muy buenas noches. Gracias. Bueno,